Buenas tardes amigos, bienvenidos a otra entrega de Capítulos de Historia. Hoy estamos desde esta esquina, una de las más tradicionales de la calle Sarandí, una de las esquinas más importantes desde el punto de vista comercial. Estamos en Sarandí, esquina Ceballos. A mi espalda, el edificio que actualmente ocupa SIC Parisien y que en su momento fue la famosa Casa Ludwig. Vamos a hablar un poco de la historia de este comercio, como de otro comercio muy importante de esta misma esquina, y los invito a que me acompañen. Vamos a trasladarnos hasta la Casa El Siglo, una de las más importantes y conocidos comercios de nuestra ciudad. Casa El Siglo, que como lo dice su nombre, cuenta ya con más de un siglo en este mismo lugar y que ha mantenido el nombre a lo largo del tiempo. Comenzó a finales del siglo XIX con el nombre de Casa Salvador Gómez y a mediados del siglo XX, allá por 1930 y pico, 1940, pasó a denominarse Casa El Siglo, nombre que mantiene hasta este momento. Elementos arquitectónicos más interesantes de la construcción de Casa Ludwig lo configuró el águila, colocado sobre el vértice de calle Sarandí con calle Ceballos. Esta águila representó parte de la tradición alemana. El águila representaba al imperio alemán y representó también en los años 30 y 40 a la simbología nazista. El águila fue colocado aparentemente en los años 20 y cuando se construyó el nuevo edificio que corresponde al actual edificio inaugurado en el año 1935, existen dos versiones al respecto del cambio de lugar de esa águila imperial. La primera dice que en el año 35, cuando se inaugura la nueva edificación, se lo traslada hacia calle Ceballos, donde se encuentra actualmente. La segunda versión dice que en los años 40, en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, se presionó a Carlos Ludwig para que trasladara el águila que estaba sobre calle Sarandí
porque configuraba un emblema, la representación o del poder nazista en ese momento. Algo parecido ocurre con el obelisco donado por la colonia italiana en 1930 y que estaba colocado en la Plaza Río Branco. Ambos elementos fueron considerados por el gobierno departamental y probablemente por el gobierno nacional como simbologías que recordaban al eje nazifascista. Esta águila, que es una clara representación artística, tiene o podemos relacionarla también con la famosa construcción del águila del balneario y ciudad de Atlántida, que ha sido objeto de tanto misterio a lo largo del tiempo.